Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. ¿Y te has preguntado por qué a veces las personas te dicen, es que no te lucen las canas porque te ves muy apagadita? Y tú misma te ves al espejo y dices, como que realmente estas canas no me quedan bien. Me veo apagada y luzco apagada. ¿Qué tal si yo te digo que todo es cuestión de cómo combinas los colores que están cerca de tu cara? Quédate porque te voy a recomendar el color que te va a hacer lucir esplendorosa con tus canas. ¿Te gustan las canas? Entonces este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag las canas. Suscríbete, dale like y comparte. Hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Dianora Delgado y este canal es Dianora Delgado, hashtag las canas. Gracias una vez más por estar allí. Y antes de empezar este video, quiero invitarte a que te suscribas en el aviso que aparece allá abajo que dice suscribirse, allá abajo, no aquí en la pantalla porque todavía no tengo y no conozco esa tecnología, pero allá abajo, antes de que empiece la descripción del video, aparece algo así que dice suscribirse. Usted presiona allí y al lado aparece una campanita. Apretar esa campanita es muy importante porque cada vez que yo suba un video, tú vas a ser una de las primeras personas en enterarte de colores. Sí, ¿cuál es el color que te va a hacer lucir deslumbrante con tus canas? Bueno, ¿no les ha pasado que muchas veces ustedes se ven al espejo y dicen, estas canas como que no me van porque me veo como más opaca, más apagada, realmente no me funciona? Pueden decirle que todo está en el tono de la ropa que vayan a llevar y cómo la combinen con su color de piel y su color de ojos. Todas nosotras las canosas tenemos un tono de cabello frío. Hay tonos cálidos y tonos fríos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a combinar los tres elementos de cabello, ojos y piel. Dos de ellos, si son fríos, nosotros nos vamos a vestir con un tono frío. Si nuestros elementos son dos cálidos, entonces nos vamos a vestir con unos colores cálidos. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, primero, sabemos ya que nuestro cabello canoso, los cabellos grises, canosos o blancos, o muy negros o castaños oscuros, son colores de cabello frío. Los demás tonos de cabello, los colores miel, los colores rubio, los rojizos, todos esos son tonos cálidos. A nosotros lo que nos interesa es saber que las canosas tenemos un tono de cabello frío definitivamente. Eso indica que ya tenemos un elemento frío. Ahora, ¿cómo determinamos los demás elementos, el color de los ojos y el color de nuestra piel? Bueno, los ojos negros, los ojos grises y los ojos azules son colores de ojos fríos, mientras que los colores miel, verde o ámbar, así, unos colores como esos colores que son medio claritos, así, esos colores son colores de ojos cálidos. Ahora bien, ¿cómo determinamos el color de la piel? Ahí sí se presta un poco a la confusión, porque de repente puedo ser muy pálida, ¿verdad? Pero si yo salgo al sol y me pongo rojita, quiere decir que mi tono de piel es un tono de piel cálido. Pero si yo soy muy blanca, como es mi caso, y salgo al sol y no me quemo nada, sino que lo que hago es que me ajo y me pongo toda reseca, eso quiere decir que mi piel es un tono de piel frío, ¿verdad? Entonces ya reconocería cuáles son los elementos. Si todavía te tiende a confundir el tono de tu piel, saber si es frío o es cálido, pues determina por las venas. Tú ves tus venas, tu color de cómo tú ves las venas, ¿las ves verdes o las ves azules? Si las ves verdes, pues quiere decir que tu tono de piel es cálido. Y si las ves azules, no quiere decir que seas rey o que pertenezcas a la realeza ni nada de eso, que seas sangre azul. Quiere decir que tu tono de piel es frío, ¿verdad? Pero hay personas que tienen un color de tono de piel muy neutral, que a lo mejor todos los colores le sientan bien. ¿Cuáles son los colores que son un tiro al piso, como decimos en Venezuela, que todo le queda bien? Los rojos, los azul turquesa, esos colores, los colores verde. Pero también hay que determinar cuál es la tonalidad base de ese color. Porque si son colores que tienen una tonalidad base cálida, entonces obviamente hay que determinar cuáles son los elementos de tu cabello, que ya sabemos que todas las canosas tenemos el color de cabello frío, porque los grises y los canosos pertenecen a lo frío. Y lo que restaría son los otros elementos, el color de tu piel y el color de tus ojos. Eso va a determinar que tú resaltes, en vez de que resalte el vestido o en vez de que resalte otra cosa, vas a resaltar tú.
Muchas personas van a decir, pero es que tienes un vestido bello, pero realmente lo que está haciendo lucir el vestido no es el vestido solo, eres tú. Y eso es lo que determina que algunas veces te veas más apagada o otras veces te veas súper deslumbrante. Por eso es que yo les digo siempre que cuando ustedes deciden empezar a dejarse las canas, tienen que determinar cómo se van a maquillar y cómo se van a vestir para que sea un éxito y siempre deslumbren y la gente se olvide de eso de que con las canas te vas a ver bien, ¿no? Con las canas te vas a sentir muy liberada. Y ustedes que están suscritas y las que no se han suscrito a este canal, lo hacen, por favor, no lo olviden. Presionar la campanita, como siempre se los digo, suscribirse y compartir y comentar. Y eso va, por supuesto, a determinar que ustedes puedan lucir siempre bellas y deslumbrantes. Así que espero que les haya encantado. Fue un poco difícil a veces tratar de comprender, pero una vez que ya tú determinas cuál es tu color de cabello, cuál es tu color de ojos, cuál es tu color de piel, puedes determinar entre los colores. O simplemente cuando te vayas a comprar una ropa, la acercas a tu cara con la luz natural y ves. Cuando cierras los ojos y cuando abres, lo primero que ves es tu cara o el color te deslumbra, entonces quiere decir que ese color no te conviene a ti. Lo que te conviene es un color que cuando tú abras los ojos, lo primero que resalte sea tu rostro. Y esa es la manera también de determinar qué colores te sientan bien y qué colores te sientan mal. Yo siempre les digo a las chicas con canas que usen labiales rojos, pero también hay que determinar la base de ese rojo, que si combina o no con tu tono de piel. Si es una base azulada, quiere decir que tu piel, si tu piel es de una tonalidad fría, quiere decir que el rojo tiene que tener una base más bien como vino, como azulada, como moradita por allí, ¿verdad? Pero si tu tono de piel es cálido, entonces el rojo que vayas a usar tiene que tener más bien una base como naranja, amarilla, para que resalte el color de tu piel y te veas sencillamente deslumbrante. Esos son los tips que yo te tengo para que luzcas tus canas y te veas siempre, como te dije, deslumbrante. Espero que te haya servido de mucho y no olvides suscribirte a mi canal. Igualmente, te invito para que esta semana escuches mi podcast. Se trata de Trabajando desde casa, cómo adaptarse a esta nueva situación. Mi podcast de Cambiando mi vida. Recuerda que me puedes encontrar en todas las plataformas auditivas como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, y también me puedes encontrar en Patreon, pero por allí en Patreon sí, con una pequeña cantidad mensual vas a disfrutar de todos los bonus de una programación más extensa y exclusiva para ti. Espero que te haya encantado y que te hayan servido de mucho los tips que te recomendé hoy para elegir ropa adecuada a tu personalidad, porque no todos los colores nos quedan bien a todos, dependiendo, ya saben, de estos tres elementos: color de cabello, color de ojos y color de piel. Espero que te haya agradado mucho. Gracias por estar allí, gracias por comentar, gracias por suscribirse, gracias por compartir en sus redes sociales, denme like y bueno, de verdad que les deseo que tengan un happy weekend. Nos vemos la semana que viene. ¿Te gustan las canas? Entonces este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, #lascanas. Suscríbete, dale like y comparte.